Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La ministra Tohá empuja reuniones por el acuerdo de seguridad de Chile Vamos. Solo participan el senador Osandón y el alcalde de Zapallar. Carabineros confirma que el Mall Placegaña no tenía los guardias comprometidos para un día domingo como el del robo, y se instala el debate sobre la seguridad en los centros comerciales. Por el caso contrabando de relojes, la PDI allanó el departamento de Tonka Tomisic y su marido Paribed en el sector oriente de la capital. También el restaurante Donde Augusto y una joyería en el centro. Últimas cifras de evasión en el sistema red del Transantiago. Hubo más controles, más infracciones, pero 4 de cada 10 pasajeros sigue sin pagar el pasaje. Y en el fútbol, Quintero ya tiene a su anhelado centro delantero. Jason Vargas deja la Universidad de Chile. Ormazábal no va más en la sub-20.